Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe qué pasará. ¿Mañana? Sí, él me dijo que venía, que me iba a contar algo así muy importante, algo así como un secreto. ¿Un secreto? Sí, algo que me cambiaría la vida. Mamá, déjame decir la verdad. Victorino, por favor, ponme atención. Haz lo que sea para darle de comer a tus hermanitos, ¿sí? No, mamá. Ponme atención. En el patio hay un bulto de mazorca. Necesito que saques el asador y te vayas para la salida del estadio y las vendas, ¿sí? No, por favor, no. Mi amor. Vamos, vamos, vamos. Nací pobre por las cosas del destino, en la vida nunca tuve que tener. La abundancia no cruzó por mi camino, y es un poco lo que tengo que perder. Por mi calle no cruzaba la esperanza, en mi barrio no vivió nunca la fe. Descansa. Bueno, mamita. ¿No quieres rezar un poco? No, mamá, qué pereza. Bueno, mañana temprano tenemos que ir al dentista para que te revisen los dientes. Pues será. Descansa. Mamá, yo quiero salir de la casa, me siento como en una cárcel. No, tú sabes que solamente puedes salir con papá o con mamá. En la calle hay demasiados peligros. Sí, mamá, pero si ustedes nunca tienen tiempo. ¿Vacaciones de diciembre? Pero faltan 4 meses todavía. Bueno, tú sabes cuáles son las reglas. Yo no quiero que aprendas cosas malas en la calle. Bueno, mamita, entonces no salgo para no aprender cosas malas. Descansa. Hasta mañana. Te odio. He sido la mujer más infeliz que hay sobre la tierra. No entiendo qué hago casada contigo. Es que me cansé. Me tienes 10 años gritándome que me odias. 10 malditos años. Ah, ¿no? Y los 15 años que llevas prometiéndome que no me vas a ser infiel. En cambio, sí me interrumpes cuando yo me quiero suicidar. Bueno, lo hago porque no quiero que mi hijo se quede sin madre. Eres un egoísta despreciable. ¿Sabes qué? Si quieres, mátate. No me interesa. Mátate. Haz lo que quieras. Mamá. Mi niño. ¿Quieres dormir conmigo? Pero... ¿sientes toda la noche? Claro, mi amor, claro que sí. Ya hice las cuentas y se supone que en este momento deberíamos tener $50,000 de los 100,000 que necesitamos para la inscripción de Victorino en la Academia Militar, pero solo tenemos 43. Solo faltan 7,000. Solo faltan 7,000. 10. Es que si tuviéramos un solo hijo, sería muy fácil ponernos al día, pero con una familia tan grande, a mí me da miedo que cuando Victorino sea bachiller, no nos falten 7,000, sino, ¿qué? 10,000, 20,000, 90,000 y que... nunca se convierta en general. Efraín, no seas pesimista. Mira que te hemos ayudado a ahorrar mucho. Yo hace, no sé, 3 años o 4 no me compro nada de ropa. Yo sé, Martina. Yo sé que tú te has sacrificado mucho. Pero imagínate a Victorino con su uniforme de gala en su academia militar. Ahí sí que te vas a morir del orgullo y de la dicha. Eso espero, mi amor. Porque para ese entonces habremos pasado ya 18 años de sacrificio. ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Quieto!
papi. Hola. Papi, ¿será que me podrías dar dinero para hacer una cartelera? ¿Y a mí para comprarme el libro? Y a mí para un osito de peluche, es que Claudia está de cumpleaños mañana. ¿Quién te dijo que este amor era eterno? Si ya estamos muy cerca de perderlo y encontramos una salvación. Mi amor, ¿cómo quieres que detenga la llegada de Francisco si no sé dónde está ni de dónde viene? No sé y no es problema mío, pero tienes que hacer algo para impedirlo o vamos a tener graves problemas, Julián. Sí, no tienes que repetírmelo, ya lo sé. Entonces haz algo para evitarlo. ¿No escuchaste a Victorino? Le dijo que le iba a revelar un secreto y tú sabes cuál es ese secreto. No, no creo que se atreva. Francisco es un hombre noble. Ay, mi amor, no es ni hombre ni es noble. Francisco vino para vengarse de nosotros. De eso no me cabe la menor duda. Pues entonces habrá que esperar a que llegue para saber, porque ahora no tengo manera de hacer nada. ¿O qué quieres? ¿Que me pare en una esquina a esperar a que pase y le dispare desde una moto? Es un amor.